invento me parece de lo más práctico, es lo que necesitaba yo, porque me resulta difícil encontrar fuentes de agua potable por el camino. Siempre ando pues cogiendo agua de los ríos, de fuentes de los cementerios. Esto no pesa nada, ¿eh? Que esto es súper liviano. Hay otro filtro de estos de Life Straw que tiene como un botellín de agua de bicicleta, que ya metes el agua y tiene su propio filtro ya puesto y es más cómodo. Este, para el precio que tiene, la verdad que bastante bien. Al principio, cuando utilicemos el filtro, nos va a resultar, nos va a tener un poquito de sabor el agua, un poquito, ¿eh? Pero nada comparado como si echásemos una pastilla de estas purificadoras que saben como a cloro de piscina. Como habéis visto antes, he rellenado el botellín en una fuente de estas, un cementerio. Bueno, se supone que el agua de los cementerios, de las fuentes de los cementerios, es buena, pero a veces tiene mala pinta lo que es la fuente, el grifo y tal, y no me fío mucho. Entonces, mirad, es que como habéis visto antes, es súper fácil esto. Abre la parte de abajo y solo es chuflar. Al principio se tiene que ir rellenando el filtro, entonces no es automático que chupas y ya tragas agua. Te esperas un segundo, 2 segundos y ya puedes beber perfectamente. El sabor es bueno, ¿eh? No se nota apenas el filtrado y tal, y a medida que se va gastando el filtro, pues el agua sabe muchísimo mejor, pero ya te digo que la primera, segunda vez, igual te sabe un pelín raro, pero nada que ver con una pastilla purificadora y tal. Cuando ya terminas de beber, hay que expulsar el agua que está dentro soplando en dirección inversa. Un poquito de fuerza y ya para que dentro no se pudra, el agua que quede no se pudra, la expulsas de ese modo. Y nada. Guardas el filtro. Yo lo guardo aquí en este botellín. Así que ya con eso ya puedo coger agua tranquilamente de cualquier sitio, que no me va a pasar nada porque filtra 99,99% de bacterias, protozoos y etcétera. Entonces, muy bien. Esto lo utilizan en África. En África lo venden por un módico precio. En concreto, el personal Life Straw, este que tengo yo, pues se lo dan a los niños que van a la escuela y tal, y por el camino, si quieren beber agua o lo que sea, pues con esto no tienen peligro de beber agua contaminada. Y bueno, la casa esta Life Straw pues también ha entregado filtros más grandes de otro tipo, ¿no? El personal, aparte del personal Straw, otros filtros. Pues en catástrofes de inundaciones, terremotos y tal, pues a la gente les han proporcionado estos filtros para que puedan beber con tranquilidad y no cojan enfermedades. En fin, que yo no gano nada haciendo propaganda de este filtro Life Straw. No hago, simplemente yo he dado mi opinión. Me parece muy buen filtro. Este que llevo yo es bastante barato. Hay otro más pequeño que vale 39 euros, el mío vale 24, pero bueno. Es lo mismo, el otro filtra más litros de agua, el mío hasta 1.000 litros de agua filtra. No es para beber todos los días precisamente, es cuando salgo una vez a la semana o dos, una microaventura 2 o 3 días, pues me viene perfecto si no encuentro agua por ahí en alguna fuente y tengo que beber de alguna charca o de algún río, pues bebo con tranquilidad. Si os ha gustado el vídeo ya sabéis, like, que es muy importante, suscribiros y hasta la próxima, venga, chao.